Para. A ver. A ver, ¿qué? Te quiero dar una sorpresa. ¿Buena? Muy buena. Y también a la gente. A ver. Pero cerrá los ojos. Así. Dale. ¿Me llevas? ¿Lo tenés bien cebado? Sí, ¿bien cerrado? Sí. ¿Bien cerrado? No traiciono, bien cerrado. ¿Dónde estamos? Ahora mira. La Juanita. De eso se trata. Increíble, increíble. También, ¿te sorprendiste? A muy pocos minutos del centro de la ciudad de Santa Fe. Esto que es, como te lo dije yo, increíble. Vamos a hacer cifras TV en esta oportunidad desde este lugar que se denomina La Juanita. Vamos a hablar con el arquitecto que imaginó esto, cuáles son sus objetivos, qué tiene hecho hasta esta etapa. Vamos a recorrer La Juanita, los valores que tiene desde lo arquitectónico, pero también el valor que tiene para poder vivir con la naturaleza, para aprender de ella y para transmitírselo, por ejemplo, a los más pequeños. El sueño del arquitecto Erwin Schwiner. Sí, sí, claro. Lo que uno imagina durante toda la vida. Llegar y tener esto y bueno, ¿y cómo lo hago? Y emprender. Y además el arquitecto, imaginarlo, proyectarlo y construirlo. Empezó de una forma y ahora ya lo está terminando de otra. Pero realmente espero que te haya sorprendido como nos sorprendimos nosotros. Vamos a estar dialogando Jorge y yo con él en dos momentos diferentes para primero hablar de los sueños y los objetivos y después concretamente el compromiso con la naturaleza, con la sustentabilidad en este desarrollo. Pero también hay mucho más en Cifras TV. Sí, por supuesto, más obras. Estuvimos en la Casa de Gobierno, estuvimos con el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe porque se licitaron, obras para el aeropuerto de Sauce Viejo. Vamos a ver cuáles son los montos de estas obras, los montos de inversión y qué obras son las que se van a hacer y con qué objetivo, para que el aeropuerto trabaje de qué manera. Sí, por supuesto. Y también el gobernador anunció dos licitaciones más que van a completar algo así como 150 millones de pesos de inversión ahí en Sauce Viejo. También vamos a hablar de edificios sustentables, sostenibles, que han certificado normas LEED. Vamos a presentarte Madero Riverside. Normas LEED, esta necesidad que tienen los edificios de oficina para estar a la altura de las necesidades de empresas que quieren arraigarse en nuestro país. Es la nueva zona del Puerto Madero, y es un edificio destinado exclusivamente al alquiler de oficinas. Vamos a mostrarte una oficina rodante, una oficina que está pensada también con energías limpias, renovables y que se puede utilizar cada centímetro cuadrado de su espacio. Sí, por supuesto. Atención los diseñadores industriales, porque esto es especial. Así se trabaja, de esa forma. Y bueno, mirá que es alto, el que entra en una camioneta de esa, en esos furgonetas. Así que realmente te lo vamos a presentar. Y además te vamos a presentar el Dame dos, Maxi. Bien argentino lo nuestro, dame dos. Dos noticias del mundo de la construcción. Bueno, y además vamos a estar con la gente de FEXA, con el arquitecto Marcelo Maranguelo. Que han diseñado parasoles que a la vez tienen que ver con la seguridad, ¿no? Protegen del sol y hacen las veces de rejas, esto tan necesario y accesible en tema costos. Y te vamos a hablar del 2017. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. De la valijita, del check-in, del check-out, del pasaje en avión. Sí, señor. Del viaje, de cifras en el 2017. Cada vez somos más y todavía no sabemos bien a dónde vamos. Precisamente no, bueno. Cada día ni cuánto nos sale, pero lo importante es el entusiasmo y la decisión y las ganas de volver a repetir esto. ¿Y qué más te vamos a hablar? Te vamos a hablar del caballito que nos está esperando ahí para llevarnos a la trastienda de esto que se denomina La Juanita. Es el arquitecta Nancy García, yo soy el arquitecto Jorge Benet y juntos hacemos para usted este programa que se llama... ¿Y cómo se va a llamar? Cifras por TV. Estas son las empresas que acompañan a los arquitectos en su trabajo diario. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, imaginación. Deezer, distribución y servicios. Deezer, seguimos construyendo Santa Fe.
La superación de la excelencia es posible. Amarra Center. Un lugar, un estilo, una elección. Viva o invierta en el emprendimiento urbano portuario más importante de la región. Residencias, locales comerciales y oficinas. Arquitectura de vanguardia. Vistas incomparables al río, con la seguridad del puerto y la cercanía al centro. Amarra Center. Construye CAM. Desarrolla Amarras Emprendimientos. Informes www.amarracenter.com.ar. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Lagos de Leyes, calidad de vida junto al río, presenta su nueva financiación en 36 cuotas. Más información, www.lagosdeleyes.com.ar. Comercializa Orcu en sus dos sucursales. Y vamos a apurarlo antes que quedemos fritos, ¿eh? Está pesado. Doraditos al sol. Está pesadito, ¿eh? Está pesadito, todavía no es enero y está pesadito hacer Cifras TV al aire libre en la ciudad de Santa Fe cerca del mediodía. Pero te contamos dónde estamos, en La Juanita, y Jorge nos ubica, ¿dónde es? Ah, por supuesto, a muy pocos minutos del centro de la ciudad de Santa Fe, tomando la autopista Santa Fe-Rosario, cuando llegás a la bajada del Hotel de Colón, ahí tomás, y esto está ubicado inmediatamente detrás y al lado de lo que es el Club de Campo El Pinar. Se están haciendo los caminos, esta accesibilidad que después va a estar totalmente señalada para llegar a este lugar. 6 hectáreas que están siendo trabajadas. Lo que estamos viendo detrás nuestro es un salón de eventos que después vamos a hablar con el arquitecto que lo proyectó y lo construyó. Cómo está hecho, pensado para que la acústica sea la mejor desde el lado de adentro y no afecte a los vecinos que están aquí, medianeros por medio del Club El Pinar. También vamos a ver lo que hay detrás de este salón, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con los animales, con este lago que parecería muy simple, sin embargo hay todo un trabajo y un compromiso con las especies de nuestro río. Y si podemos, si nos da el tiempo y si la García quiere, por supuesto, la vamos a llevar a dar una vuelta en caballito. Que ya vamos a averiguar el nombre que se nos viene cada vez muñeca, más. Muñeca, muñeca. Sí. Porque es confianzuda. Muñeca, muñeca. Ahí muñeca está, es ahí el que no, está no, allá. Ese no, ese. Este no es muñeca. No, ese que va a ser muñeca. Este es muñeco bravo. Este es muñeco bravo. El padrillo. Bueno, primer nota, nos metemos. Una charla, por supuesto, para conocer el origen de todo esto. Una charla con el arquitecto Erwin Swiner. Bueno, contame qué es La Juanita. Ya el nombre me sorprende. Bueno, en principio La Juanita es mi única nieta mujer, que buscándole nombre a este sitio, ella propuso La Juanita y bueno, quedó. Yo me vine a vivir hace unos 5 años aquí al Pinar, que está al fondo y al costado. Y había un campo abandonado, y bueno, empecé a averiguar y... Cabeza de arquitecto, ¿eh? Y bueno, llegué a comprar estas 6 hectáreas y empecé a proyectar cosas que las estoy realizando y que bueno, que fueron locuras. Cosas que en la vida vos quisiste hacer y que no pudiste en determinado momento y las quisiste proyectar acá. Y no dan los tiempos a veces porque me gusta la naturaleza, me gustan los animales... Ya tenemos potrillos propios de la primer manada de caballos que traje. ¿Eso es lo que primero te nació? ¿Tener eso animales? Es lo primero que me nació. O sea, son gustos que a uno, aquel que le gustan las mascotas, los perros como mascota, a mí me gustan los caballos como mascota. ¿Y cómo nace lo otro? ¿Cómo, a partir de los animales, cómo te nace esta idea? Esto, vos recordarás, Jorge, que el puente Cultura del Río, ese proyecto que había hecho sobre el túnel, había una idea de hacer algo didáctico para que los chicos cuiden el medio ambiente, cuiden el río, cuiden el agua. ¿Por qué no hacer cerca de la ciudad algo que los chicos puedan venir a festejar los cumpleaños sin meterse en un pelotero y que sea pedagógico, ¿no? Un ambiente pedagógico, desde cómo se crían peces, cómo mostrar después con peceras, cómo tener los caballos. Después un amigo, Roberto Giussano, me dijo, Erwin, hacete un salón de eventos, que tenés un lindo lugar, lindas vistas, para darle sustentabilidad a todo lo otro que uno quiere hacer, ¿no? De esta manera tenía que hacer algo distinto. Y ahí ya trabajó más el arquitecto. No, ahí ya pleno. Ya pleno. No, el arquitecto a pleno, con la locura de hacer cosas en hierro, como un mecano, o sea,
estructuras desmontables para el día de mañana que esto no sirva, bueno, se desmonta el salón, o sea que... Y en el tema yo estoy viendo que pensaste en el estacionamiento, en el recorrido... La observación es que uno empieza a valorar los sitios que tienen recorrido, que uno lo va descubriendo. Si vos observás el agua refleja, el agua da vida. Que yo, uno de todos los viajes que ha hecho, ve que siempre todos tienen espejo de agua, los grandes palacios, los grandes castillos. En este es un pequeño espejito que en algunas tomas vos vas a ver, ahí el edificio se proyecta sobre el agua. Darle todo esto y un recorrido donde se pueden ir apreciando cosas, no simplemente... Yo he visto que acá los salones uno estaciona y se mete en un lugar de todo de vidrio o todo de... Quisiste ir más allá, quisiste ir, no sé, un valor agregado. Un valor agregado, pero con, digamos, con algo que la gente lo pueda disfrutar. Espero que me lo habiliten y empezar a trabajar y con tranquilidad. Yo tengo, esto lo hice para disfrutar, no para, para pelearme con la gente. Entonces, creo que cuando lo disfrutan otros, uno también disfruta. Un apasionado, un alemán apasionado. Pero un apasionado, tranquilo, ¿eh? No, sí. Sereno, como todo alemán, sereno, tranquilo, con las palabras justas, con mucha pasión, pero también con mucha perseverancia, que es la forma en que se hace esto, ¿no? Con tiempo, con prolijidad, con perseverancia. Ahora estamos con Jorge grabando en el ingreso, en el sector de ingreso, donde en el portón de ingreso está la casa del cuidador, ¿no? Siempre hay gente, una familia viviendo aquí, y desde ese ingreso, que es vehicular, por detrás nuestro hay todo un camino que para que los autos, por ejemplo, trayendo la novia, la cumpleañera de 15, pueda elevarse, sobreelevarse sobre ese terraplén que tiene también una función desde lo hídrico, que ya lo vamos a ver, y estar ahí en la previa del salón. Sí, muy bueno. Todo un sector de estacionamiento muy amplio. Una forma distinta, si hay que organizar un evento, una forma distinta de hacerlo, ¿eh? Realmente, uno no está acostumbrado a estos espacios así, al aire libre. Realmente, detrás de esto, ya te lo vamos a mostrar, pero te espera el mundo animal. Este terraplén que parece tener solo la intención de que el auto se sobreeleve para quien está hecha la fiesta, también tiene la función de frenar el agua de lluvia que viene por terreno natural hacia aquí y también de contener el agua de los techos de ese salón, canalizarla por debajo de este puentecito en ese acueducto que hay y volcarla aquí en esta laguna artificial, porque allí es donde se están sembrando especies naturales de nuestros ríos. Sí, por supuesto, un gran trabajo, realmente un gran trabajo, muy lindo trabajo, muy profesional, pero muy de adentro, muy de la pasión. Bueno, Nancy estuvo conversando con él de los detalles técnicos, de los detalles de sustentabilidad, de aquellas cosas que un profesional quiere saber cuando viene a la Juanita. Está incorporado un biodigestor en la parte de atrás, que ya lo vamos a ir a recorrer. Ese biodigestor va a permitir el funcionamiento de hornallas para uso doméstico, también el tratamiento de aguas y paneles solares que están por instalarse en esa estructura metálica que se ve ahí, que van a funcionar a modo de parasoles, pero también captando energía seguramente mucho más de lo que el salón pueda consumir, y va a ser el intercambio que nuestra provincia tiene previsto con la EPE. ¿Qué cosas fuiste diseñando en cada sector que vamos recorriendo? Bueno, en general todo el proyecto tiene un concepto de sustentabilidad porque partiendo del agua. Empecé haciendo una perforación con un molino. Ese molino, bueno, nos da agua, esa agua va a la cisterna. El agua que recolectamos de los baños y también de la bosta de los caballos, que puede ser molesta, va al biodigestor. Esto es todo un circuito de cómo se hace el reciclado de residuos orgánicos. Y del otro punto de vista también de los desagües pluviales, tenemos que todo el agua del campo es parada por este lomo que tiene de tierra, que frena y lo conduce hacia un túnel de pluvial que está debajo de este lomo, y lo incorpora el agua que de lluvia incorpora junto con las del techo del salón, la incorpora a la laguna, que queda como un reservorio de agua. Que es esta laguna artificial que se generó, como parece a priori que fuera solo una imagen estética delante del salón, y sin embargo es parte de todo esto que estás hablando. Es parte de todo el sistema del proyecto. También hay un proyecto de acuicultura,
dentro de lo que es la laguna, empecé sembrando sábalitos que trajimos del Náutico Sur. Bueno, ya hoy esos sábalos se han reproducido, hace 2 años prácticamente, tienen tamaño 40 centímetros. Y bueno, toda la naturaleza, estamos viendo el ciclo de la naturaleza mucho más directo que fuera de los libros. Entonces, también tenemos que el frente sobre lo que los de, el deck del salón, tenemos las estructuras preparadas para que podamos incorporar paneles solares. Entonces, vamos a tener esa producción solar, que mientras el salón se usa 1 o 2 veces por semana, lo que acumula o se va, vuelve a la línea de energía de la Empresa Provincial de la Energía y hace un crédito a nuestro favor con esa recuperación. Entonces, esto es importante que los niños lo empiecen a ver para después ellos darles idea y empiezan a ver sus casas sustentables. Hoy ya se está hablando, hay muchos arquitectos jóvenes y matrimonios jóvenes que están pensando en hacerse las casas sustentables. Está aprendiendo la idea. Cuando uno habla de sustentabilidad, tiene que también, además del respeto por el medio ambiente, incorporar el criterio de confort. Y en el caso del salón, hay un serio tratamiento con la acústica que no todos la tienen en cuenta. Sí, a pesar de que las paredes exteriores son de chapa, tenemos dobles paneles de lana de vidrio y paneles de yeso, que eso hace que tenga una buena acústica y no salga el sonido del salón. O sea, también tratamos de respetar a los vecinos, ¿no? Ayudamos a cuidar todo lo que es la zona, creo que nos ayuda a todos. Contacto con dos generaciones, estás siempre referenciándonos que con tus nietos vivís tal cosa. Te queda pendiente la isla, la palmera y falta la casita. Sí, sí, totalmente. O sea, hay toda una fantasía que tienen los chicos de con el bote, salen con el botecito y el botador a dar vuelta por toda la laguna y después terminan en la isla y juegan y se imaginan cosas, buscan el tesoro, aunque la isla está peladita, hay que terminarla de armar. Esto, digamos, se justifica simplemente por eso, y tengo uno de los nietos que dice que los mejores días de su vida los está pasando acá en La Juanita. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. FEXA, fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación, con calidad certificada. FEXA, innovación en aluminio. Conocenos en FEXA.com. Ya quisiste ser hada o superhéroe. Ahora que es tiempo de descubrir tu verdadera vocación, te esperamos en la UCSF, porque creemos en tu futuro, creemos en tu potencial. Norli Amoblamientos. Placares. Norli. Cocinas. Norli. Cocinas y placares a la altura de los mejores. Es bueno saber todas estas cosas, ¿eh? Porque por lo general, si uno viene a un evento y no le van a andar explicando, mirá acá hay un biodigestor, mirá acá paneles solares, mirá acá esto. Es decir, que es bueno saberlo así, en una nota como esta, como la que estamos realizando. Sí, también pienso que no solamente eventos, fiestas, sino también después visitas que tienen que ver con los alumnos, con las escuelas, con poder transmitirle esto, ¿no? Porque estamos
demasiado encerrados en la ciudad y tenemos tan cerquita a los santafesinos la naturaleza. Nuestra escala de ciudad, a mi gusto, es la ideal, ¿no? No tenemos que hacer una hora y media, dos horas para estar en contacto con la naturaleza. Sin embargo, tenemos que saber dónde buscarla para educar a nuestros hijos. Estábamos con Nancy en Estados Unidos y en el donde íbamos a tomar el ferry en Nueva York, ¿no? Había una pecera gigante y uno podía ver en esa pecera, y se lo transmitimos por televisión, uno podía ver las especies de peces que están ahí en la bahía. También Nancy comentaba que en Buenos Aires, En Temayquén, lo mismo, ver, obviamente, uno en el río, el color marrón, es difícil verlos, observarlos. Bueno, ahí se pueden ver. Bueno, acá se están cultivando, se dice así, ¿no? Sí. Se están cultivando especies de nuestra flora ictícola. ¿Estuve bien? Cacho Galé. Bueno, un saludo a Cacho Galé, que siempre lo cruzamos. Dale, un saludo realmente. Bueno, a nuestras espaldas, podés ver ahí el puente que cruza el lago, y atrás las viviendas. Atrás las viviendas del barrio cerrado El Pinar, estas viviendas que han tenido siempre un frente a un campo, a Yuyos. Sí, es verdad. Un frente que era fondo, hoy ese frente está dignificado con todo esto, que tiene parque, que está forestado, que va a tener un mantenimiento siempre prolijo, como lo vemos ahora. Así que también estas intervenciones, que son de escala, porque estas son 6 hectáreas, siempre favorecen de algún modo a quienes conforman su límite, su borde. Sí, es verdad, es verdad. Muy buena observación. Estas intervenciones modifican y favorecen a los vecinos. Ya deben estar contentos. No, pero es muy bueno. No, yo ratifico lo que usted... Muy bien. Está bien hoy, ¿eh? No le está afectando. Si, mire, si hay tiempo, le muestro otro chiste. Un chiste. No, pero este chiste es de construcción. Sí, ya me lo mostró. Entonces reúnen un británico... Déjalo para después. Te lo pido, por favor. Si hay tiempo. Vamos con la próxima nota. Ahora vamos a hablar de obra pública. Pero para, ¿me va a dejar contarlo? Si queda tiempo, vamos a la obra pública. La posibilidad que tenemos de mejorar la calidad de servicio de nuestro aeropuerto de Sauce Viejo. Ah, por supuesto, aquí, muy cerca, muy cerca. Pero en realidad la apertura de la licitación se hizo en la Casa de Gobierno. Estuvimos con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe y él nos cuenta sobre lo que incluye esta licitación, pero también nos habla de dos licitaciones futuras que van a totalizar algo así como 150 millones de pesos de inversión ahora, en este poquito tiempo que queda, también tomando el 2017, por supuesto. Ahí está, Julio Schneider. Mirá, la convocatoria fue espectacular. Sí, la verdad que estoy contento, primero porque hubo 5 ofertas, todas empresas conocidas, muchas de ellas ya están trabajando con la provincia, son buenas ofertas y bueno, habla a las claras también de la impronta que estamos teniendo con el ritmo de las licitaciones. Quería señalar que esta mejora en el aeropuerto de Sauce Viejo, que va a poner en valor más de 1.100 metros cuadrados, dejarlo a nuevo, digamos, ¿no? Sala de preembarque, sala de arribo, bar, nuevos sanitarios, incorporación de tecnología para la cinta transformadora de equipaje, una serie de cosas que van a mejorar notablemente la performance del aeropuerto y le van a dar más confort a los viajeros. Y después otras dos obras que comentaste. Exactamente, hay otras dos obras. Una es de la iluminación y balizamiento de la pista y otra del ensanchamiento de la pista. El total conforma una inversión del orden de los 140 millones de pesos, lo cual habla por sí mismo que es algo de vital importancia para la región, que nuestro aeropuerto esté con las condiciones que debe estar para poder operar con todos los vuelos que se programen. Bueno, ¿cuál es la fecha más o menos o el mes más o menos del año que viene en que ya va a estar en condiciones que con todo esto que estás planteando? Bueno, nosotros tenemos un plazo de obra de 180 días. Habrá que ver cómo se terminan adjudicando las otras licitaciones, porque sé que inclusive hay un momento donde los vuelos se van a tener que derivar a otro aeropuerto, seguramente a Paraná, pero bueno, eso va a ser motivo de cuando empiece esa obra, digamos. Pero de todas maneras, acá lo importante es que las obras las estemos
llevando adelante. Y bueno, y satisfecho, con esa sonrisa es satisfecho. Absolutamente, ¿sabes? La verdad que siempre es una satisfacción que las licitaciones resulten exitosas. Muy buena imagen, porque la gente deja, los invitados dejan los vehículos allá en aquel sector y vienen caminando por este puente. Acceden por el puente al salón con la posibilidad de ver sobre nivel, que siempre es una vista privilegiada, todo el entorno, ¿no? Hacia el norte, la naturaleza total, porque es todo un campo que todavía no está intervenido, y hacia el oeste, como te decíamos hoy, el borde de El Country El Paso. Sí, muy lindo, muy bueno, realmente muy buena idea, muy lindo. ¿Usted alguna vez pensó en tener algo así? No, en venir a disfrutarlo. No. Yo pensé en descubrirlo y venir a disfrutarlo. No, pero yo en alguna oportunidad soñé con tener, qué sé yo, un campo, no un campo, algo más chico. Y llamar, por ejemplo, el jueves y decir, Juaco, voy el viernes y ya tener... Y siempre lo relacioné con el invierno, ¿eh? Y tener el hogar prendido y qué sé yo, no sé. Bueno, no se dio. En lugar de Juaco, avisale a Ervin. Bueno, atención. Nosotros para ir al aeropuerto tomamos por la autopista o el viaducto Oroño cuando cruzamos y nos vamos para Colastineo, para Rincón o Paraná, por supuesto. ¿Qué hicieron los mexicanos con las columnas de los viaductos? Intentaron convivir con más naturaleza, ¿no? Siglos atrás se pensaban las plazas y los espacios públicos siempre secos. Cuando uno recorre Europa ve todas las plazas secas, casi sin nada de verde. Hoy necesitamos, porque tenían muy próximo el verde, las ciudades eran acotadas, eran muy chicas y convivían a 4 cuadras con toda la naturaleza. Hoy necesitamos volver a amigarnos con ese verde, volver a incorporarlo en las ciudades que quedó tan ausente, donde predominó el hormigón y donde el hormigón trae las altas temperaturas y la falta de purificación del aire con el uso de tantos automóviles. México es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, de Centroamérica. Y van a tratar de trabajar con estas pequeñas intervenciones que en la suma son grandes. Atención Chilehuén Caputo, que está trabajando en la municipalidad y que es una paisajista, está trabajando particularmente en estos temas. Porque además de este intercambio favorable, como decía recién Nancy, del oxígeno, del anhídrido carbónico, de todo lo que uno conoce al respecto, está la cuestión estética, está la cuestión de impacto. Hay que hacer también cosas distintas, y esta es una de ellas. En la Ciudad de México se han inaugurado recientemente 60.000 metros cuadrados de jardines verticales repartidos bajo un puente a lo largo de 27 kilómetros de la ciudad, dejando atrás el apagado color del hormigón y luciendo ahora de diferentes tonos de verde. El proyecto ha sido financiado por inversión privada y desarrollado por la empresa Verde Vertical, especializada en jardines verticales situados en muros y fachadas. Las especies vegetales utilizadas son altamente resistentes y adecuadas para las condiciones del entorno. ¿Me va a dejar contar el chiste? Si queda tiempo. No, pero yo no lo voy a contar, se lo voy a mostrar. ¿No? No, tratemos de que no quede tiempo. Bueno, vamos a ver si tengo puntería. Dale. A ver. We'll be right back.
Justo Domé y Asociados. Consultora de ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe. Presta servicios para clientes del ámbito público y privado, especializándose en estudios de suelo, proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general. Certificado ISO 9001 en todos los servicios. Contrata ingeniería de calidad. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave. Membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. ¡Crea tu propio clima! ¡Elegí Tersuave!